doesn't need no afro. Una vez, no hace mucho tiempo, Crystal Lake era un lugar donde la gente venía a pasar las vacaciones de verano, a disfrutar de la belleza de la naturaleza, e incluso a enamorarse. Pero todo eso fue antes de Jason. Ahora, la maldad de Jason, su inmortalidad, odio hacia aquellos que viven y aman, flota sobre el lago y los terrenos cercanos. Las risas de los campistas que disfrutaban de las vacaciones se han marchado para siempre. Y en su lugar, ahora, hay máquinas más acordes a su herencia contaminada. Atrapado. ¿Ha estado atrapado aquí durante cuánto? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Décadas? No tiene manera de saberlo. Tampoco es que le importe. El tiempo no significa nada para él. Solamente la venganza. Están allí afuera. Los puede sentir. Están fuera, en la luz, mientras él permanece escondido, condenado a la oscuridad. Su nombre y sus actos solo se mencionan en susurros, si se mencionan acaso. Y sabe que eso seguiría siendo así, aunque no se hubiera ahogado en este mismo lago, hace 20 años. Tienen que ser castigados, todos aquellos que se atreven a vivir, a amar, a ser felices cuando él no ha saboreado ninguna de esas cosas. Debe ser paciente, ya que ha esperado otras veces. Para alguien como él, el tiempo no tiene importancia. Y después de todo, su odio siempre le mantendrá caliente. La avaricia del hombre es casi tan grande como su estupidez. Y a pesar de todos los contras que Crystal Lake representa en cuanto a su toxicidad, les es imprescindible a los grandes empresarios limpiar lo mejor posible su próximo inmueble, aun cuando las leyendas del mayor mal que ha albergado el lago se les hagan saber de una manera muy desesperada. Prefieren ignorar los hechos y con esto condenar a decenas de nuevas víctimas del asesino en serie, la fuerza de la naturaleza más letal, Jason Voorhees. Durante años es la venganza lo que lo alimenta, la sed de sangre de Jason. Venganza hacia aquellos que lo dejaron morir de una manera tan horrible en aquel frío lago, en el campamento Crystal. Un alma en pena que solo anhela sangre por el fallecimiento de su madre. Pero, ¿podría ser aquí Jason una víctima en lugar de un victimario? En resumidas cuentas, ¿un asesino nace o se hace? Lo que es un hecho es que personas con estos instintos homicidas son depredadores. Y la naturaleza nos ha mostrado, muchas veces ya, qué es lo que pasa cuando dos depredadores se encuentran cara a cara. El espectáculo puede desencadenar muchas emociones. Sin embargo, ver dos fuerzas opositorias tan grandes crearía una excitación indescriptible para aquel que quisiera conocer el resultado. Sin embargo, de esto último, no tuvo oportunidad la víctima que se encontraba en medio del fuego cruzado. Un hombre aparentemente sano se acerca al homicida Jason Voorhees, como nunca antes lo habían hecho, ni él, ni nadie, sin temor o miedo en sus ojos. Contrario a lo que se había visto en tantos años, se aproxima con familiaridad y emoción. Tanto es así, que lo invita a que los acompañe al próximo festín que se celebrará en su hogar. Jason podría haber matado a los dos, pero no lo hace. ¿Por qué? Las emociones embargan a Jason. Le son desconocidas, pues no son ni odio ni ira. No sabe muy bien qué es lo que debe hacer. Jason decide finalmente que más adelante mataría a todos. Después de todo, ha matado a todo el que se ha cruzado en su camino. ¡Cocinero! ¡Cocinero! ¡Estamos en casa! Ah, justo a tiempo, la comida casi está. Hitch,
Me cago en ti, chico. ¿Qué te he dicho sobre traer amigos a casa sin avisar? Ay, maldito seas, no tienes derecho a tratarme así. Además, este tipo es diferente. No es comida, es uno de los nuestros, de hecho. ¿Ves? Dime, hijo, ¿en serio hiciste esto tú? Claro que lo ha hecho, te iba yo a mentir, hermanito. Y no solo eso, también le quitó la sierra mecánica a Leatherface. Leatherface, ¿es eso verdad? Pues claro que es verdad, deberías haberlo visto. Le quitó la sierra como un caramelo a un niño pequeño, gordo y feo. Maldición, Hitch, ya sabes lo sensible que es. Sube ahora mismo y pídele perdón a tu hermano. Debería estar totalmente loco. Siempre te pones de su parte de Leatherface. ¿Por qué es más pequeño? Solo es un pinche bebé gigante. La confusión que se agita en el interior de Jason todavía permanece. Al principio, pensó que esas emociones eran nuevas y extrañas. Pero ahora, se ha dado cuenta de que no le eran desconocidas, sino que las había olvidado. Son emociones que pertenecen a otro lugar, a otro tiempo, a otro Jason. En toda familia disfuncional, siempre debe haber un chivo expiatorio. Generalmente es el más débil. En especial hablando de hermanos, ya sea por fuerza física o por mera superioridad psicológica. Y entre los hermanos Sawyer, no es la excepción. Una pequeña risita es el más insignificante detonante para que Leatherface, de nueva cuenta, sea victimizado. Todo esto ante los ojos de Jason. El agua era mucho más profunda y oscura de lo que pensaba. Desde la orilla parecía tan cristalina, tan brillante. Jason nunca supo nadar. Los encargados del campamento intentaron enseñarle junto a los demás chicos, pero nunca le llegó a coger el truco. No debería haberse lanzado al agua sin un compañero, todos los encargados se lo decían. Pero nadie en todo Crystal Lake quería ser su compañero. Y hacía tanto calor que el agua era tan tentadora. ¿Dónde estaban los socorristas? ¿Dónde estaban los encargados? ¿Por qué no hubo nadie que intentara ayudarlo? ¡Maldito monstruo de mierda! ¡Eso es, chico! ¡Corre! ¡Ven con mamá! La comida es algo imprescindible para la familia Sawyer, por lo que ellos y su nueva adquisición marcan a una de las muchas parejas que han requerido cargar gasolina en el negocio de los Sawyer. Depredadores. Esa palabra se queda muy corta para describir lo sádico que alguien sin ningún aparente problema ante la vida puede llegar a ser con alguien de su misma especie. Claro que el asesinato no es nada nuevo para el alto y tétrico homicida de Crystal Lake, así que una vida más nunca es algo que le detenga. La confianza con su invitado se acrecenta, por lo que Sawyer decide mostrarle el pequeño proyecto de decoración de interiores al pequeño con la máscara de hockey. Verás, para mí este hobby es mucho más que coleccionar cabelleras y fetos deformes en botes. Esto, créelo o no, chico, es un arte. ¿Te gusta? Esta es una lámpara que hice para leer. Esta es una para la abuela, para el Día de las Madres. Espero que le guste. Y esta es para el cumpleaños del abuelo. Lleva necesitando una nueva mecedora desde hace bastante tiempo. Pero aquí está la auténtica joya de la corona. Todavía estoy trabajando en los últimos retoques, pero creo que lo tendré completo terminado para la Navidad. Mira, e incluso se le enciende la nariz. Solo esta me ha llevado unas 70 horas de trabajo. ¡Leatherface! ¡Tu maldito espantoso estúpido! ¿Es que eres tonto del culo o qué? No te he dicho miles de veces que no entres a mi taller. Mira lo que has hecho de la silla del abuelo. Ahora no sirve de nada. Tus disculpas, maldita sea. Estúpido. Esto es lo que consigues por meterte conmigo. Por meterte donde no te están hablando. Retrasado de mierda. Tú no eres mi hijo, maldito seas. Ven aquí, pequeño monstruo. Vuelve aquí y tómate tu medicina como un hombre. No puedes pasarte toda la vida escondiéndote bajo las faldas de mamá, chico. Ya es bastante malo que seas un monstruo. ¿Quieres ser también un cobarde? ¿Eh?
¿Qué haces con eso, Doris? ¿Qué demonios crees que estás haciendo, chico? ¡Ah! Eso es, también tú te vas a poner de su lado. Ocúpate de ese gran bebé llorón. Me da igual. No me importa nada en absoluto. Ni una maldita mierda. Ni me va ni me viene. ¿Sí ves? ¿Ves esto? Quiero que lo veas perfectamente. ¿Lo ves? Yo no tengo dolor, nada de lo que tú o nadie haga puede hacerme daño, soy invencible. Ah, te crees muy rudo, ¿eh? Muy bien, vamos, veamos lo rudo que eres en realidad. Si el video te gustó, te pido que le des like, lo compartas con todos tus amigos y si eres nuevo al canal, te pido que te suscribas para que no te pierdas el video de la siguiente semana.